Hola, muy buenas tardes. Estamos por comenzar este encuentro de la categoría Irons 2023, tercera jornada de temporada regular. Como capitanes por parte del equipo de los Gamos tenemos número 33, Eric Antonio Schrader Rodríguez Schoss. Número 42, Aldrich Jared Median Chanes Al. Número 9, Iker Emilio Trejo Garduño Iker. Y número 85, Mateo Sebastián Garduño Tadeo Spidey, de izquierda a derecha. Y en un momento les indicamos los capitanes por parte del equipo de los Cimarrones. El equipo de los Gamos gana al volado y se reserva para la segunda mitad. Tenemos al número 18, Yaretsi Desiree Rodríguez Martínez, como capitana por parte del equipo de los Gamos. Yaretsi es una de las capitanes. Número 7, Patricio Patiño Mascareñas. Número 73, Ángel Kenosh de León Chávez. Y número 44, Santiago Arce Salgado. Así que vendrá la patada de kickoff por parte del equipo de los Gamos. Y el encargado de dar la patada será Iker Emilio Trejo Garduño. Iker, listos derecha, listos izquierda. Y vámonos con la patada, una patada con buen bote, llegando hasta la yarda 17 aproximadamente. Aquí ya son 100 yardas en esta categoría. Viene número 11 en el regreso, llegando cerca de la yarda 30. Teníamos a Jorge Iván García Loza. Vendrá primera oportunidad para los Cimarrones. En el regreso primera oportunidad, el balón colocado en la yarda 31. Patricio Patiño como quarterback, entrega el balón a su corredor número 9, Carlo Vallarino Guerrero, que buscaba por el lado derecho y termina cortando hacia el centro. Termina ahí la jugada y vendrá segunda oportunidad. Van a conseguir cerca de 4 o 5 yardas. Vendrá segundo down. Segunda y 5. Patricio sale la jugada, viene el engaño, entrega a su corredor número 1 a Mateo Nicolás Carrillo Pérez y va a ser detenido por parte de número 9 Iker y número 85 Mateo Sebastián Garduño Tadeo Spidey. Segunda oportunidad, no, tercera oportunidad, perdieron yardas, será ahora una tercera y 8. Viene Patricio, tiene la presión y le va a caer nuevamente Iker, número 9. Ahora sí haciendo el sack. Y vendrá ahora cuarto down. Logra entre otros la captura del número 9, Iker. Cuarta y 13 por avanzar, situación de despeje. Será el propio Patricio el que dé la patada, una patada con buena altura. Se prepara Diego para el regreso, se quita uno, busca por la banda izquierda, sigue avanzando, tiene bloqueos, corta por el centro, trata de conseguir más yardas y va a llegar cerca de la yarda 32-33. Primero y 10 para el equipo de los Gamos. Primera oportunidad. El balón colocado en la yarda 33. Diego Jara, la esencia como coreback, pase completo, conectando con Aldrich Jared Median Chanes. Ahí Al haciendo buena labor. Segunda y una yarda por avanzar. Dobles del lado izquierdo.
sale la jugada, viene avanzando Diego, tiene la optativa y sigue avanzando a número 12. Tenemos ahora a Víctor Rubén Delgadillo Hernández Vic, llegando ahí a la yarda 3 aproximadamente. Ya tocando la puerta el equipo de los Gamos. Primera y 10 en la yarda 13. Diego saca la jugada, viene la entrega de balón y viene Vic por el lado derecho, consiguiendo cerca de 3 yardas. Vendrá segundo down, segunda y 7. Por tierra y hay ganancia de yardas. Y sale la jugada, viene ahí a meterse sin problema Iker y consigue la anotación, touchdown, digamos, abriendo el marcador 6-0, quedando 4 minutos 25 de este primer cuarto. Y van a ir por 2 puntos. Todavía para esta categoría son 2 puntos vía patada. La conversión de 2. Viene la patada y no va a ser buena. Se puede desviar del lado derecho. Así que el marcador se va a quedar momentáneamente 6-0. 6-6. Viene la patada por parte de Iker y viene el regreso por parte de Jorge Iván y viene por el lado izquierdo y va a ser detenido. Hay balón suelto, pero indica que allá había hecho down. Quien hace el tacleo va a ser Mateo Sebastián Spidey. Así que vendrá ahora primera oportunidad para los Cimarrones en la yarda 35. Y viene por el lado izquierdo, número 9 de los Cimarrones. Tenemos ahí a Carlos Vallarino. Vendrá ahora segundo down, pero también voló un pañuelo. Es una invasión de campo defensivo. Primera oportunidad, primera y 5, sale la jugada. Patricio había entregado el balón y va a ser detenido ahí, número 9. Teníamos a Carlos. Viene una segunda y 6 yardas por avanzar. Patricio saca la jugada. Hay balón suelto y recupera Iker, número 9, nuevamente el balón. Así que también hay castigos en la jugada, vamos a ver qué marcan. Balón recuperado por Iker y hay pañuelos en la jugada. A menos que sea otra invasión de campo, vamos podría quitar la indicación del balón suelto, pero vamos a ver qué indican los oficiales. Hay 2 castigos. El primero es una invasión de campo defensivo y el segundo es un sujetando. Ambos castigos se acaban declinando y se repite el segundo. Da un segundo y 6 por avanzar. Viene primera oportunidad, no, perdón, segunda oportunidad, viene la entrega de balón y viene número 1, sigue avanzando ahí Mateo Nicolás y va a cruzar las cadenas y va a conseguir la primera oportunidad, acercándose al medio campo, primera y 10 para el equipo de los Gamos.
Viene primera oportunidad. El balón colocado en la yarda 49. Patricio entrega a su corredor y viene por el lado izquierdo. Se abren buenos espacios. Sigue avanzando ahí. Número 9, tenemos a Carlos, pero va a ser detenido por parte de Emiliano Víctor Rangel Mayer Pichi. Así que ahora vendrá primera y 10 para el equipo de los Gamos. Perdón, de los Cimarrones, una disculpa por parte de los Cimarrones y hay un jugador lesionado, así que regresamos en un momento. Viene primero y 10 para los Cimarrones, ya en territorio de los Gamos. El balón colocado en la yarda 37 y viene la persecución y hay balón suelto. Y vamos a ver quién se queda con ese balón. Ahí buena jugada por parte de Spidey. Y es balón de Spidey, así que Spidey consigue hacer el balón suelto de los Cimarrones y todavía lo acaba recuperando. Excelente trabajo del número 85. Primera oportunidad, ahora para el equipo de los Gamos, el balón colocado en la yarda 47. Diego en los controles. Saca la jugada. Viene el pase por el lado izquierdo, el pase es incompleto. Una jugada retrasada por el centro un poco bajo. Buscaban a Daniel Alejandro Trejo Granados. Ahí el buen Dani. Así que vendrá segunda y 10. Segunda y 10. Hay complicaciones en el centro. Decía hacer la personal Diego. Lo va a hacer por el centro y conseguirá apenas 2 yardas, así que vendrá ahora tercera y 8. Y vamos a dar por terminado este primer cuarto. Vamos al segundo cuarto con marcador hasta el momento de 6 puntos para Gamos, 0 puntos para el equipo de Cimarrones. Y vámonos con ese segundo cuarto. Tercera y 8 por avanzar. Viene Diego, la presión. Sigue avanzando por el centro, corta por el lado izquierdo. Sigue avanzando hasta que va a ser detenido cerca de la yarda 38 de Cimarrones. Consigue la primera oportunidad. Continúa el avance acercándose a la zona roja. Viene la jugada, viene Diego, viene el paso por el lado derecho. El pase es incompleto. Buscaban ahí al número 42, a Al. Así que ahora vendrá segunda y 10 por avanzar. Y Diego saca la jugada y entregan a Iker. Iker número 9 que busca por el lado derecho, avanzando y llegando a la yarda 31. Vendrá tercera oportunidad y 4 yardas por avanzar. Viene el acarreo por el centro, sigue avanzando Iker, se quita el contacto, sigue avanzando y va a ser touchdown. Anotación de Iker en un gran acarreo de 31 yardas. Y viene el intento de punto extra. Van a ir por 2 puntos. Y
bien la fuerza y la distancia. Y se desvía y no va a ser bueno el punto extra, así que el marcador se va a poner 12-0, quedando 8 minutos 20 segundos de tiempo efectivo. Por parte del equipo de los Cimarrones vendrá primera oportunidad, pero también hubo un pañuelo. Precisamente en la zona donde anduvo buscando el hueco, el regresador de Cimarrones, Jorge Iván. Ahora segunda oportunidad, segunda y 16 yardas por avanzar para el equipo de los Cimarrones. Ahí hay un movimiento en falso. Vamos a ver en contra de quién lo mandan. Pase por el lado derecho, el pase es incompleto y vendrá ahora tercera y largo, tercera y 19 para el equipo de los Cimarrones. Viene tercera oportunidad. Patricio en los controles, saca la jugada, viene el pase, es bloqueado y es pase incompleto, indican los oficiales. Así que vendrá cuarto down, cuarto y 19. Cuarta oportunidad. Y van a pedir tiempo fuera los Cimarrones. Regresadores, el número 4, Diego, y Jerón, número 10. Sale la jugada y viene la patada por parte de Patricio, y viene el regreso por parte de Diego, y Diego se va a meter, y va a ser touchdown del equipo de los Gamos, nuevamente cruzando las diagonales. Va a volar un pañuelo al final de la jugada. Excelente la manera de cómo fue hacia el ovoide y se lo lleva sobre la carrera. Excelente regreso de Diego, 6 puntos más. Viene el intento de punto extra. Será Iker el encargado de dar la patada. Y en el centro viene la patada, tiene altura y va a ser bueno. Así que el marcador ahora se va a poner 20-0.
Ya se prepara Iker para la patada. Viene la patada, una patada al medio del campo y viene el regreso. Nuevamente hay número 11, Jorge Iván, que busca por la derecha, después por la izquierda. Y va a ser detenido. Quien lo detiene va a ser Spidey, número 85. Y quedan 5 minutos 40 segundos de este segundo cuarto. Sale la jugada, viene por el lado derecho. Número 9 de los Cimarrones, Carlos. Va a ser detenido atrás. Van a perder una yarda y vendrá segunda y 11. Viene segunda oportunidad. Sale la jugada. Viene la entrega de balón por el lado izquierdo. Sigue avanzando ahí número 9 y va a ser detenido. Número 9 en el acarreo, Carlo, y en la tacleada Spidey deteniendo atrás nuevamente. Van a marcar un castigo. Están deliberando los oficiales que van a marcar. Se levanta el pañuelo, es un pañuelo sin efecto, así que se queda con la pérdida de yardas del equipo de los Cimarrones. Sale la jugada, viene una resbalada nuevamente Carlos, pero va a ser detenido atrás ahora número 11 en la tacleada, Emiliano Rodríguez Cabriales, Emi. Resbalada con Carlos. Por el lado izquierdo, sigue avanzando, ahora es número 0 quien se queda con el balón, Diego Barreda, que busca por la banda izquierda y sale del terreno de juego. Intentaba ahí la jugada, pero van a parar la jugada los oficiales. Parecía que no habían colocado correctamente el balón. Y ahora están marcando un procedimiento ilegal en contra de la ofensiva de los Cimarrones. Vendrá una cuarta oportunidad y 12 yardas por avanzar. Viene cuarta y 12. Formación en escopeta. Sale la jugada. Se bota para atrás Patricio. Lanza el pase en pantalla. Pase completo número 17. Arturo Álvarez del Castillo Campos. Y va a mover el balón cruzando la yarda 50, pero no va a ser suficiente para conseguir la primera oportunidad. Viene ahora número 1, Dani, como corebaco, buscando por el lado derecho, sigue avanzando, vuela el pañuelo en el campo de juego, va a llegar el balón hasta la yarda 35 aproximadamente, pero esto se puede anular tras el castigo que se fue, que fue marcado. Pero hay castigo ahí por donde corrió Dani. Son sujetando en contra del equipo de los Gamos, así que son 10 yardas de castigo. Se repite la primera oportunidad y serán 20 yardas por avanzar.
viene por el lado derecho, sigue avanzando ahí por la yarda 50 al medio campo, va a llegar Iker, número 9, trató de meterse ahí con un corte hacia el centro y vendrá ahora segunda oportunidad y unas 5 yardas por avanzar. Sale la jugada, viene doble entrega de balón y viene ahora número 33 en el acarreo, consiguiendo la primera oportunidad. Y en el acarreo, Eric Antonio Schrader Rodríguez, mejor conocido como Chos, hace el trabajo en la ofensiva y vendrá ahora primero y 10 en la yarda 43. Y viene ahora el pase por parte de Dani. Buscaban ahí a número 11, teníamos ahí a Emi, pero termina ahí la jugada y quedarán 28 segundos. Vendrá segunda y 10 por avanzar. Viene por el lado derecho, Dani en el acarreo, se escapa, pero sale del terreno de juego, sale cerca de la yarda 13 aproximadamente. Primero y 10 para los Gamos con 12 segundos. Y saca la jugada Dani, busca receptor, lanza el paso por el lado derecho, pase completo. Touchdown del equipo de los Gamos, número 7, Emiliano Víctor Rangel Mayer, Pichi, haciendo la anotación y poniendo el marcador 26-0. Va a venir un tiempo fuera corto por parte del equipo de los Gamos, solamente para darle tiempo a un jugador de colocarse. De Gamos. Entra ahí para incorporarse al Harun Leo, número 50. El que centra el ovoide es Diego. Coloca Mart. Y la patada es buena. Viene la patada y sin problema la patada consiguen 2 puntos más y van a poner el marcador 28-0. Viene la patada, una patada por el lado izquierdo y viene el regreso por parte de Diego. Diego por la banda izquierda sale del terreno de juego y ya con esto se va a dar por terminado este segundo cuarto del encuentro. La primera mitad con un marcador hasta el momento 28 puntos para Gamos, 0 puntos para el equipo de Cimarrones. Y regresamos en un momento. Ya todo listo para dar la patada inicial del tercer cuarto. Viene la patada por parte de Jorge y pide recepción libre ahí Diego. Van a iniciar desde la yarda 25, primera oportunidad para los Gamos. Diego pone ahí en la yarda número 25 para que sea primero y 10. No pasas a la ofensa de este lado. No pasas a la ofensa de este lado. Atrás de la línea. Atrás de la línea si no pasas a la ofensa. Y vámonos con esta primera oportunidad, formación trips del lado izquierdo, Dani como coreback. Sale la jugada, viene el pase para el lado izquierdo, el pase es incompleto, un pase demasiado largo, bueno, alto. Vendrá segundo down, segundo y 10.
de la jugada, viene el pase por el lado izquierdo. Dani deshaciéndose nada más del balón porque no hubo nadie donde se encontraba. Vendrá tercera oportunidad. Tercera y 10, sale la jugada. Viene por el lado izquierdo, así pase completo. Número 6. Tenemos a Paolo Torres Lomelín, mejor conocido como Muppet. Y vendrá cuarto, dan cuarta y 11. Situación de patada de despeje. Cuarta y 12 por avanzar. Diego preparado para dar la patada de despeje. Sale la jugada, viene la patada, una patada alta. Tiene un buen bote y la va a tocar, pero nada más va a asegurar el balón ahí el jugador del equipo de Cimarrones, Diego Barreda. Y vendrá ahora primera oportunidad para los Cimarrones en su yarda 40 del equipo. Cuarto down, sale la jugada, busca ahí Patricio el pase, buscando a número 18, a Yaret si decide, pero termina ahí la jugada, vendrá segundo down. Segunda y 10 por avanzar, trips del lado derecho. De la jugada, tiene Patricio el pase, hit del lado derecho, el pase completo y se quita el primer contacto, viene por el lado derecho, sigue avanzando, vuela un pañuelo en el campo de juego, sale del terreno de juego. Diego Barreda le encargó de hacer la jugada en la recepción. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Va a ser un castigo en contra del equipo de los Cimarrones, así que se repite el segundo down. Es un sujetando, así que segunda y 20. Sale la jugada y viene Patricio, tiene la presión, viene el pase en pantalla, pase completo con Diego que busca por la banda izquierda, pero va a ser detenido y solamente van a conseguir de 2 a 3 yardas. Quien lo detiene va a ser Spidey, número 85. Entrará tercera y 17 por avanzar. Tercera y 17. Sale la jugada. Viene coreback, lanza el pase, incompleto. Vendrá cuarto down. Vamos a ver qué decide el equipo de Cimarrones. Viene cuarta y 17. Al parecer sí va a haber despeje. Sale la jugada, viene el pase, va largo. Pase incompleto, pero también va a volar un pañuelo en el campo de juego. Buscaban a Diego Barreda. Y es en contra de Gamos. Así se le dará la primera oportunidad a esta ofensiva de Cimarrones. Yardas por avanzar, pero van a pedir tiempo fuera el equipo de los Gamos. Y será y marcaron una actitud antideportiva al equipo de los Gamos, así que vendrá ahora primera oportunidad a partir de la yarda 20 aproximadamente. Sale la jugada, Patricio lanza el pase, el pase es incompleto, busca nuevamente a Yeretzi. Vendrá segundo down. Segunda y 10. El balón colocado en la yarda 21 de los Gamos. Trip del lado izquierdo, sale la jugada. Viene un pase, no, es un engaño.
tiene la presión Patricio, le van a caer ahí la defensiva. Va a llegar Iker y compañía, Iker y número 22 también veíamos en acción a Luciano Reta Caballero como Lucky y... Viene tercera oportunidad, tercera y unas 13, 14 yardas por avanzar. Viene el movimiento del lado izquierdo. Patricio saca la jugada un centro bajo, pero entrega a su corredor. Y viene número 5 por la banda derecha hasta que va a ser detenido y balón suelto. Lo recupera Cimarrones, número 5 en el acarreo, Eduardo Alexandre Madrigal. Y lo recupera Emiliano Juárez Barajas, número 19. Vendrá tercera oportunidad, una tercera y 8 por avanzar. Gran rescate de... Va a jugar, viene Patricio. Van a buscar el hit del lado izquierdo. También sirvió la presión ahí de los frontales y vendrá ahora primera oportunidad para el equipo de los primero y 10 en la yarda 20. Primero y 10 por avanzar. Sale la jugada, viene el acarreo. Viene número 42. Al sigue Al por la banda izquierda. Termina ahí la jugada. Y vendrá segundo down. Ahí pedían que fuese que balón suelto, pero solamente hizo down antes. Vendrá segunda y 10 por avanzar. Estamos cerrando aquí. Segunda y 10. Viene formación trip del lado derecho. Dani como quarterback. Sale la jugada, viene por el lado derecho con Diego. Diego Aymar avarea el balón, pero sigue avanzando y viene por el lado derecho. Sigue hasta llegar a la yarda 26 aproximadamente. Vendrá tercera oportunidad, tercera y 4 aproximadamente por avanzar. Tercera y 4. Dobles del lado derecho. Y sale la jugada, viene el acarreo por el centro con Diego. Diego sigue avanzando, consigue la primera oportunidad. Y vendrá primero y 10, ahora en la yarda 37 aproximadamente. Primero y 10, viene por el centro. Se deja ir Iker y termina ahí la jugada. Carrera de Iker. Oportunidad. Sale la jugada y viene por el lado izquierdo. Viene Dani haciendo el acarreo, se trata de meter ahí por el centro y va a ser detenido cerca de la yarda 48, pero del territorio de Cimarrones, así que avanzando contundentemente el equipo de Cimarrones. Van a pedir tiempo fuera, quedando 1 minuto 26 segundos de este tercer cuarto. Tiempo adentro. Y va a venir primera oportunidad, triple lado derecho. Manguera ahí con el número 51 a la poderosa línea ofensiva. Sale la jugada, Dani por el centro, sigue avanzando, se abre el espacio, trata de moviendo, luego va por el lado derecho, sigue y va a ser detenido cerca de la yarda 30, la yarda 29 será colocado el balón. Primera oportunidad para los Gamos. Primera oportunidad, viene el pase aquí del lado derecho, número 7. Se quita el primer contacto, pero ya termina ahí. Pichi, número 7 de los Gamos, consiguiendo la recepción, pero va a ser detenido atrás. Y va a haber un jugador lesionado por parte del equipo de los Cimarrones, esperando que se encuentre bien. Ya va la atención médica. Hay un jugador ahí. Atendido, ya va caminando. Parece que fue algo de la mano. Vendrá segunda oportunidad, segunda y 12 por avanzar.
Dani en los controles. Esa es la jugada, viene Dani. Dani lanza el pase, va por aire, pase completo y va a ser touchdown. Pero voló un pañuelo de último momento. Número 11. Número 11, Emiliano Rodríguez Cabriales. Emi consigue la anotación, pero parece que se puede anular. Vamos a ver qué indica el oficial. Casi se lo llevó Emi, número 11. Hombre inelegible en situación de pase. Son 5 yardas de castigo. No, 10 yardas de castigo. Así que vendrá segunda oportunidad y 22 yardas por avanzar. Y vendrá segunda oportunidad. Dani nuevamente en los controles. Ahí Diego como corredor. Vamos a la siguiente oportunidad. Sale la jugada. Tiene el engaño, va a buscar por aire. Lanza el pase es demasiado alto. Buscaba al número 22, Lucky. Pero vendrá ahora tercera y 22. Nos vamos a tercera. Se han atrasado demasiado los juegos. Sale la jugada, viene Dani, busca receptor, busca por el lado derecho. Sigue avanzando y la va a hacer personal, busca por la banda. Sigue avanzando hasta que va a salir cerca de la yarda 25. También hay un pañuelo. Y voló otro pañuelo en el campo de juego. Vamos a ver qué marcan. De línea ofensiva, como es Andy, Dylan. Y ahorita los preciso bien más, 55 también, que es Valentino. Y es en contra del castigo, es un contacto legal. Vendrá tercera oportunidad y vendrá prácticamente ofensiva también. Todos ellos son nuestras. Y termina el tercer cuarto, nos cambiamos de lado para continuar. En ese momento la ofensiva, digamos, va hacia el lado oeste del campo. Sale la jugada y viene Dani, se abre el espacio por el centro y vuela otro pañuelo en el campo de juego. Sujetando en contra del equipo de los Gamos. Y vendrá ahora nuevamente tercera oportunidad y serán 10 yardas de castigo, así que serán casi ya 35 yardas por avanzar, pero lo declina el equipo de los Cimarrones y con esto vamos a dar por terminado el tercer cuarto del encuentro. Y vendrá cuarta oportunidad. Cuarto down y cerca de 23 yardas por avanzar. Saca la jugada, un centro alto. Se queda con el balón ahí, número 12, Vic, que busca por el lado izquierdo. Termina ahí la jugada y vendrá primera oportunidad para el equipo de los Cimarrones. Y viene primera oportunidad. Se levanta el pañuelo. Parece que querían marcar un castigo, pero viene primero y 10, sale la jugada, viene por el centro del acarreo. Va a ser detenido y van a perder 2 yardas, así que vendrá segunda y 12 para el equipo de los Cimarrones.
segunda y 12, saca la jugada. Viene Patricio, tiene la presión y va a ser detenido atrás, cerca de la yarda 20. Y vendrá el tercer down. Pierde yardas para que sea tercera y largo. Viene la jugada, saca la jugada ahí Patricio, viene el pase pantalla, el pase es incompleto, muy arriesgado ese pase, también cerca de ser interceptado, interceptado. Será cuarto down, cuarta y 20 por avanzar. Del alcance de algún receptor. Viene cuarto down y van a hacer down, un centro muy corto y vendrá ahora primera oportunidad para el equipo de los Gamos en la yarda 20 para los Gamos en su territorio de los Cimarrones. Diego saca la jugada, va a venir personal, busca por el centro, se deja ir, termina ahí la jugada, vendrá dos yardas de ganancia, entrará el segundo down. Entra la segunda oportunidad, segunda y 8 por avanzar para los Gamos. Y viene Diego a hacer la personal por el centro, se deja ir, se quita uno, y sigue moviendo las piernas y va a llegar cerca de la yarda 6. Primera y gol para los Gamos. Primera oportunidad para la anotada. Tiene movimiento. De la jugada, Diego lanza el pase, pase completo, número 33, sigue avanzando y se va a quedar corto, se va a quedar a dos yardas. Número 33, tenemos a Chos, así que vendrá segunda y gol en la yarda 2. Sale la jugada, viene el acarreo con Chos, se deja ir. Touchdown del equipo de los Gamos. Ahora sí va a ser válido, no hay castigos. Y el marcador se va a quedar 34-0. Sale la jugada, viene el engaño, viene un acarreo por el centro. Se van a jugar por un punto. Y el marcador se va a poner 35-0. No fue. No, indican que no fue, no pasó. Así que vendrá 34-0 el marcador. Viene la patada de Kiko por parte de Vic. Perdón, de Iker. Número 9. Y viene el regreso por parte de Jorge, que viene por la banda izquierda. No, es número 0. Diego Barreda sigue avanzando y va a ser detenido cerca de la yarda 20. Vendrá, no, de la yarda 30, vendrá primera oportunidad para los Cimarrones. Primera oportunidad, viene Patricio, lanza el pase es incompleto y vendrá segunda y 10. Saca la jugada, se bota para atrás, balón suelto pero recupera, se le cae el balón. Pero va a ser detenido atrás y vendrá una tercera y casi 20 yardas por avanzar. Viene tercera oportunidad. Sale la jugada. Viene la entrega de balón con Mateo Nicolás. Busca por la banda derecha. Sigue avanzando. Se puede escapar. Y touchdown del equipo de
Cimarrones, gran escapada por parte de Mateo, no hay castigos y consigue meter 6 puntos en el marcador. Y va a haber un castigo. El castigo va a ser en contra de... Viene el intento de punto extra, van a ir por 2 puntos. Hay complicaciones en el centro. La patada es bloqueada y ya hacen down. Voló también un pañuelo en el campo de juego. Vamos a ver qué marcan los oficiales. También hay un jugador lesionado. Así que regresamos en un momento. Y hubo un castigo en la anterior jugada, una invasión defensiva. Jugar por un punto, viene el quarterback sneak. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Van a marcar como bueno el punto extra, es por uno, así que el marcador es 35-7. Y vendrá ahora la patada de kickoff por parte del equipo de los Cimarrones, una patada corta. Y ya recupera ahí el balón número 15. Tenemos a Matías Sosa González. Así que ahora vendrá primera oportunidad para los Gamos en su yarda 46. Sale la jugada, viene el pase rápido por el lado derecho, pase completo con Moppet. Moppet sigue avanzando por el lado derecho, consiguiendo llegar hasta la yarda 45 del territorio ya de los Cimarrones. Vendrá segunda y una yarda por avanzar. Viene el movimiento, Diego hace el engaño con Dani. Viene el pase, un pase un poco bajo, pase incompleto y vendrá ahora segunda y... 2 yardas por avanzar. Tercera y 2 para los Gamos. Trip del lado izquierdo. Viene el acarreo con Iker. Iker busca por la banda. Tiene buenos bloqueos. Sigue avanzando. Se quita el primer contacto. Sigue por la banda. Va a llegar a la 30. Y un poco más cerca de la yarda 28. Así que vendrá primera oportunidad. Primero y 10 para los Gamos. Oportunidad, primero y 10, dobles del lado izquierdo. Sale la jugada, va a buscar con Spidey, pero termina ahí la jugada, no se puede quedar con el balón. Este número 85, vendrá segunda y 10. Saca la jugada, viene Diego. Van a ir por aire buscando ahí con Iker. Pase completo. Y se va a quedar corto. Se va a quedar a unas 2 yardas. Excelente pase por parte de Diego. Con Iker. Y vendrá primera y gol. Sale la jugada. Viene la optativa con Dani. Touchdown del equipo de los Gamos. Y van a poner el marcador 41-7. Y hay un jugador lesionado, así que esperemos un momento. Sí, con ese sí. Y viene el intento de punto extra. Van a ir por 2 puntos con Iker. Viene la patada. Y va a ser buena.
Así que ya con esto se va a dar por terminado el encuentro. Muchas gracias por seguirnos. Marcador final 43-7. Muchas gracias por seguirnos. Los dejamos con estas últimas imágenes. Felicidades al equipo de Gamos y al equipo de Cimarrones por ese gran esfuerzo que dieron.